Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias y a continuación les proponemos hablar de un tema que une el agro y la meteorología. ¿Por qué? Porque la primavera trajo pocas lluvias y eso tiene consecuencias y hoy les proponemos presentarles datos concretos sobre cómo fue esta primavera, estos últimos tres meses y qué afectación o consecuencias se pueden visualizar en el agro. Para eso ya le doy la bienvenida. Estoy acompañada hoy por Martín Olaverri acá conmigo. ¿Qué tal, Valentina? Por estar acá en este mediodía. Pero cómo no, estrenando la mesa. Por lo general me toca parado. Exactamente. Y también le vamos a dar la bienvenida hoy un poquito más tarde de lo habitual al profesor José Serra, que ya está pronto para hacer el informe. Profesor, buen día. Buen día, Valentina. Buen día, Martín. Buen día a todos. Muy bien, comencemos entonces explicando los datos que tiene José para presentarnos. Lo primero es explicar que vas a presentar un acumulado de lluvias en los últimos tres meses, procesados por el colegio, por el Instituto del Colegio Pío. Correcto. Y bueno, se puede hablar de déficit hídrico, no así de sequía, porque vamos a plantear esta situación. Exactamente. En virtud del análisis que hemos hecho con las estaciones meteorológicas pertenecientes a la red del Colegio Pío, el comportamiento de la lluvia en el mes de septiembre, octubre, noviembre, periodo estacional, primavera, desde el punto de vista climatológico, vemos que el comportamiento de las precipitaciones no ha sido uniforme y el más apropiado para la estación, sobre todo en el último mes. En el mes de septiembre, y vamos a ver algunas de las placas, las primeras placas de la estación meteorológica BCP de Salto, perteneciente al observador Joaquín D'Angelo, veremos que en el mes de septiembre tenemos precipitaciones que superan ampliamente el valor medio normal para determinado mes. Pero fíjense, en octubre también volúmenes altos de precipitación. No obstante, en noviembre tenemos valores de acumulados que no llegan casi al 50% del valor medio normal para ese mes. José, expliquemos de esta placa un dato clave, que es el primer valor que estamos viendo de milímetros, es lo que llovió efectivamente, y al costado tenemos el valor normal o medio. Correcto, Valentina, muy buena observación. Es decir, en este caso vemos el valor acumulado total y a la derecha el valor medio normal, que son 110 milímetros, contra ciento y pico de milímetros que nos indican el valor total acumulado en el mes de septiembre. Lo mismo sucede en octubre, 200 y pico de milímetros, y el valor medio 115 milímetros. Es decir que en esos dos periodos, septiembre y octubre, los valores acumulados de precipitación superaron ampliamente el valor medio normal. No obstante, en noviembre nos encontramos con una situación con cierta anomalía, digamos, ya que entramos en un periodo de déficit hídrico. Bien, podemos ver otros ejemplos. Vamos ahora a la estación en Florida, Alejandro Sastre, en Sarandí Grande. ¿Qué sucede? Tenemos también la misma variabilidad en cuanto a acumulados de precipitación. Vean ustedes, y pico de milímetros, 184 milímetros acumulados en septiembre contra 110, el valor medio normal en milímetros. Recordemos que cada milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado. Uh-huh. En octubre hay un comportamiento bastante normal y en noviembre vuelve a caer. Sucede lo mismo en todo el territorio nacional. Pero vamos a pasar ahora a la última placa, donde en el departamento de Montevideo, en la estación ubicada en el Observatorio Meteorológico en el Colegio Pío, vemos los acumulados, también relevantes, significativos. Septiembre se comportó bastante normal, aunque los acumulados no llegaron al valor medio normal. Octubre, 137 milímetros y nuevamente en noviembre nos encontramos con déficit hídrico, ya que los valores acumulados no han superado el medio normal. José, hemos tenido en estos días jornadas que han estado con temperaturas bajas, pero días que han sido con el sol que ha estado presente y el viento también soplando bastante fuerte. ¿Qué pasa con la evaporación? Bueno, hemos tenido valores de evaporación bastante significativos. 8 milímetros en el día de ayer en Florida fue el valor de la evaporación. Es decir, que todo esto va restando. Nosotros podemos tener varios días de precipitación llegando a 50, 60 milímetros, pero si tenemos periodos de buen brillo solar, sistemas de alta presión que provocan evaporación alta, comienza a descompensarse y ahí los productores comienzan a sentir la falta de agua. Claro, pero el invierno en términos generales fue un invierno
para la producción agropecuaria benévolo para la mayoría de las actividades, quizás para cultivos de invierno, el hecho de que haya sido un invierno de altas temperaturas, lluvias más altas de lo normal, complicaron para la actividad agrícola. El invierno ha tenido también características bastante particulares, o sea, entramos en una primavera con menos agua, pero se viene de un invierno que en general fue más lluvioso. Exactamente, tuvimos un invierno con temperaturas que superaron el valor medio normal, valores de humedad relativa que también superaron el valor medio normal, pero algo significativo, no tuvimos la cantidad de horas de frío suficientes en invierno, llegando apenas a 180, 190 horas de frío, cuando el valor medio sería 1.200, 1.300 horas de frío. Eso perjudicó también al sector. Sobre todo a la granja, hubo ahí un tema importante con el tema del frío. Exactamente, sí, condiciones que, bueno, para algunas actividades, como decíamos, han sido buenas, para otras, indudablemente, la situación de un invierno que, en términos generales, para la mayoría de los rubros agropecuarios ha sido positivo, bueno, tenemos algunos rubros, como decíamos, con algunas complicaciones. José, bien interesante entonces. Déficit hídrico que se empieza a ver a medida que va aumentando o pasando la primavera y acercándose a noviembre, y eso se visualiza en diferentes estaciones del país. Esa es como la conclusión. Ahora, Martín, ¿qué consecuencias tiene esto para los cultivos que están hoy, para el agro hoy en día? Claro, José, estaba recién mencionando la situación en tres zonas del país: Salto, Sarandí Grande y el sur del país. Una zona muy ganadera como es Salto, la zona centro con una mayor influencia de lo que es lechería y agricultura, y el sur del país donde la actividad está mucho más diversificada. De todos modos, se viene en materia de tiempo y de clima con condiciones que en este último año, año y medio, para la producción agropecuaria han sido muy buenas, y es interesante repasar y ver lo que sucede en materia de datos de producción. Y comencemos con la carne y cómo se ha reflejado estas condiciones buenas del tiempo que hemos tenido hasta ahora en lo que es la faena de vacunos, por ejemplo. Vamos a ir al dato de 2016 con respecto a 2017. La faena de vacunos en este año aumentó 3.5%. El ganado está más pesado, el ganado se ha preparado con mayor facilidad, y esto responde un poco al clima que ha tenido muy buenas condiciones para la producción ganadera. Pero vamos ahora a un rubro muy importante para Uruguay, que es el sector agrícola, la soja, el principal cultivo que tiene nuestro país. En este momento se está sembrando la soja, y más allá de esta situación de déficit hídrico, podríamos decir que la siembra viene hasta ahora con normalidad. La soja, en 2016, la producción por hectárea alcanzó un rendimiento de 1.937 kilos. No fue un buen año para la agricultura. El año 2016-2017, esta última soja, la que se cosechó ahora marzo-abril, sobre todo en abril, el rendimiento por hectárea fue de 2.951 kilos. Y esto incluso se vio reflejado luego en los datos de exportación de Uruguay, que marcaron un aumento en este año con respecto al año pasado. Y esto responde sobre todo al clima. Y si nos vamos a la lechería, para cerrar el panorama, aquí vamos a observar que el dato con respecto a lo que es el año pasado marca un descenso, pero esto no responde al clima. Para la producción lechera el año también ha sido bueno. Esta caída en la remisión de leche responde sobre todo a una situación muy compleja que vive aún el sector como consecuencia, y lo hemos hablado aquí en BTV, de la caída de los precios internacionales, de lo que es los costos de producción de Uruguay. Allí tenemos una caída en la lechería, pero que no está asociada al clima, Valentina. Muy bien, completísimo entonces. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, y vamos a estar atentos, indudablemente, a cómo evoluciona la situación del tiempo, porque es un factor importantísimo en el campo, determinante. Una producción a cielo abierto que indudablemente depende del tiempo. Totalmente. José, te esperamos más adelante con todo lo que es el cómo va a estar el tiempo en las próximas jornadas. Muchísimas gracias. Nosotros ahora hacemos una nueva tanda en esta edición Mediodía de BTV Noticias y seguimos compartiendo más información. Ya venimos.